¿Y el señor que se acercó allí? Pasé con amigo, me dejó ese perro libre, me da paso. ¿Ahorita para dónde te diriges, mi amor? No tengo dónde vivir. ¿Y el refugio? ¿No vas a ir al refugio de Pacaraima? Hasta ahora me pueden aceptar ahí. No sé, pero la peor diligencia es la que no se hace. Vamos a ir. ¿Ustedes se quieren ir al refugio? Sí. ¿Sí? ¿Tienen miedo? Tranquilo, niños, que todo va a salir bien. No llores, princesa. Sí, tranquila, mi cielo, que ya en el refugio vas a poder estar tranquilo. Esto es lo que pasa cuando una dictadura se apodera de un país. Pero vamos a salir de esto, Venezuela. Carlos Bombay para ustedes. Somos todos mis hermanos de la comunidad indígena de Cumaracapay, hoy aquí en Pacaraima. Son las 4, hoy jueves 28 de febrero. Muchachos y familias están buscando refugio en Pacaraima, en el país vecino, ya que están militarizando toda el área. Están matando a nuestros hermanos indígenas. Hay abuelitas por aquí, bebé recién nacido, adulto, mucha gente. Y aún se está esperando otro grupo. ¿Qué comunidad viene? Nosotros venimos de Cumaracapay. ¿De Cumaracapay? ¿Cuándo salieron para acá? Nosotros salimos el lunes. Los restos salieron allá. Ajá. Ayer hoy, llegaron ahorita como a las 11 de la mañana. Hoy es 28 de febrero del 2019. ¿Por qué motivo está saliendo de la comunidad de Cumaracapay? Nosotros estamos saliendo porque el primer día y el segundo día ya no queda la comunidad. En principio es algo por del 22. Ajá. Del 22 no estamos en la casa, pero nosotros primero vimos a selva. Ajá. Nosotros quedamos el viernes, sábado, domingo. Nosotros salimos el lunes. Al entierro de mi tía, que falleció el 22, que es Soraya Rodríguez, conmigo traigo a los niños, que se quedaron sin mamá y el papá está allá. Quedaron huérfanos. Ahí está, allá en el Hospital General de Boavista. De Boavista. Por eso es que me las traigo a ellos. Ahora es triste. Sí, cuando ustedes estaban en la comunidad, durante la tranca, ¿quién llegó disparando? ¿Qué observaron ustedes? La casa queda enfrente. Ellos mismos, según, ellos llegaron disparando antes de la tranca. Antes de la tranca. Entonces ellos disparan, por el disparo salen los muchachos que son seguridad. Sí, la seguridad interna, ellos salen. Y entonces es por eso que agarran lo que es la turreta que está enfrente de la casa. Okay. Era por eso. ¿Qué cantidad de personas vienen movilizándose contigo de ahí, ahorita actual, nosotros, de la comunidad? Somos 49. 49 personas, entre jóvenes, entre ancianos, niños. Niños recién nacidos. Sí, te iba a preguntar, ¿qué piensas? ¿Qué te gustaría a ti que hiciera el gobierno? Lo primero que no me gustó fue si ellos, según, tenían en son de paz, porque se tuvieron que meter a la casa. La única casa que entraron, rompieron las puertas, se llevaron las computadoras, se llevaron todos los cargadores. Fue mi casa que está enfrente de ella. Yo estaba pidiendo, orando por ella. En la mañana, cuando montamos en carro, ahí sí hicimos la oración. Bueno, pasamos aquí. Salieron bien, gracias a Dios. ¿Tiene familiares fallecidos ahí en la comunidad? Sí, mi hijo está hospitalizado. ¿En dónde? ¿Boavista? En Boavista. Ah, okay. ¿Cuál es el nombre de él? Alberto. ¿Alberto qué? Delgado. ¿Delgado? Ah, okay. Ahorita ya eso, la gente está buscando manera de venirse, ¿verdad? Estamos en peligro. ¿Se están metiendo en las casas? ¿Cómo? ¿Los militares? Bueno, eso es lo que hicieron el viernes en la mañana. El disparo, ahí sí lo mataron mi hijo. La
No, abuela. ¿Y este bebé, esta bebé? Es mi nieta. Bueno, es la hija de él. De él. Ah, ok. Ahí ahora está la, cansada. La señora, la esposa. Ah, ok. ¿Y tú piensas que vienen más personas, familia tuya, de allá? ¿Vienen más personas, familiares de allá? Creo que están llegando, pero por allá. Ahora, triste. Ahora la gente que está saliendo, por allá también, y nadie por allá. Ajá, están saliendo. Sí. ¿Cuántas personas salieron ahorita de la comunidad contigo? Bueno, ahora estamos aquí como 48. ¿Ocho? 48. Okay. ¿Tu nombre? Angelina. Angelina Pérez. Ok, bueno. Estamos aquí todos unidos. Todos unidos, y sé que en nombre de Dios vamos a salir de esto y vamos a regresar a nuestras tierras, porque esas son nuestras tierras, amamos nuestra tierra y defendemos nuestra tierra. Bueno, no quería venir porque mi mamá, mi papá son viejos, pues mi papá es ciego, no ve. No ve. Mi mamá no camina. No puede caminar. Entonces no quise venir porque no quería. Es muy duro. Venir a mi familia, pero así mismo yo salí con mi nieto, todos mis hijos vinieron. Ah. Mi hija y el. ¿Cómo se llama? ¿Ella es enfermera de la comunidad? Sí, de Cumara Capay. ¿Cómo se llama? Elvia. Elvia. Ahí está, ¿qué es la de azul? La de azul.